La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Muy buenas noches, amigos de Radio Natividad 101.7 FM. Le damos la mayor cordial bienvenida a todas aquellas personas que en este momento nos sintonizan a través de nuestro dial 101.7, 95.7 FM y a través de www.radionatividad.com. Canta al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, revela a las naciones su justicia. Aleluya. Vamos a darle la bienvenida en este momento al Padre Lucio León, el cual pues va a presidir la Santa Eucaristía. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Bienvenidos a este momento de fe, de esperanza y de caridad. Bienvenidos a esta Eucaristía. Bienvenidos al corazón de Jesús que nos ama, que nos llama, que nos interpela y que sobre todo nos pide que tengamos calma en medio de la angustia y en medio de la tormenta. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios por todas las intenciones que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Mario del Valle, por mis hermanos sacerdotes, nuestros muchachos, los hijos seminaristas, religiosos, religiosas y todos los fieles. Vamos a pedir por los enfermos, los privados de libertad, los que nos escuchan también a través de Radio Natividad, a los que están en sus casas en este momento, viviendo un momento de fe y viviendo también esta cuarentena. Vamos a pedir también por todas las madres, vamos a pedir por las madres vivas y por las madres difuntas. Vamos a darle gracias a Dios por el don de ser madre y vamos a darle gracias a Dios porque en María Santísima, nuestra madre, todas nuestras madres pues tienen un modelo a seguir. Pedimos por todos los difuntos, familiares, amigos y conocidos. Vamos a pedir por algunas personas que ya se encuentran en el cielo, por Magdalena Pérez de Vivas, Iraima Josefina Vivas, Pablo Antonio Amaya Gómez, por la señora Vilma Mildred Labrador y también por dos ángeles muy especiales que muchas personas que nos escuchan conocen, que es la señora Maruc y por Silvia, Silvia Carolina. Un ángel que está en el cielo y que a muchos de nosotros nos enseñó tanto en su enfermedad y sobre todo en este tiempo también de crisis. Vamos a pedir también por aquellas personas que en este momento sienten desesperanza. Hay mucha gente que nos dice: Padre, ¿qué hacemos? Pues bueno, estamos en este momento pidiéndole a Dios que nos ayude y la Eucaristía de hoy nos va a dar algunas orientaciones también para que nosotros podamos sentirnos de verdad en la presencia de Dios, que es lo que tanto deseamos. Con estas intenciones y con las intenciones que tenemos en nuestro corazón, iniciamos esta Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados.
Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria de Dios Padre. Amén.
Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en el silencio de nuestro corazón la palabra de Dios. Eligieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salvan de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer,
vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y a su pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al quinto domingo del tiempo de Pascua. El tiempo pasa rápido. Y pasa rápido porque el Señor nos recuerda hoy algo tan importante como es eso que a veces perdemos: la paz. Dice: no pierdan la paz. Y me lo está diciendo a mí también, porque a veces el desespero, humanamente hablando, a veces todo lo que sucede, lo que nos está pasando también para los que nos escuchan fuera de Venezuela, que nos quitan todo el día la luz, toda la noche, varios días, eso es una realidad que está pasando, que no se puede esconder. Pero el Señor nos dice: a pesar de todo, pues no pierdan la paz. No pierdan la paz. Y es una enseñanza que nos está dando a todos. Ah, o sea que si tú pierdes la paz, entonces no eres un buen cristiano. Claro que sí, claro que sí. Uno no deja de ser buen cristiano y no deja de creer en Dios, pero no pierdan la paz. No se angustien, no se angustien. Y fíjense que el Señor nos dice: crean en mí. Hay varias frases que hoy nos acompañan, pero de manera tan precisa, justamente en este camino de Pascua.
Fíjese que desde que estamos en la Cuaresma, Semana Santa, empieza la Pascua, el Señor como que hay momentos en los que nos dice, ven para acá, vamos a hablar, no pierdas la paz. O sea, la Sagrada Escritura está hecha tan perfecta y la Iglesia es tan sabia que nos da la palabra justa para cada día, ¿no? Pero justa. Y esto no lo hicieron porque había cuarentena o pandemia, no, no. Dios es grande. Para Dios no hay nada imposible. Le estamos dando razón al ángel. Para Dios no hay nada imposible. Y fíjense cuando nos dice, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Es decir, nosotros debemos creer que lo que hacemos en la Eucaristía y lo que hacemos en la casa, cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es verdad. Porque debemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cuando en la Eucaristía del domingo o en las solemnidades decimos, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo, estamos cumpliendo lo que dice el Señor en el Evangelio de hoy. Es decir, no pierdan la paz. Crean en el Padre y crean también en mí, porque yo no los voy a dejar solos, porque les voy a enviar el Consolador, el Paráclito. Eso no lo dice él. Entonces, bueno, no pierdan la paz, no perdamos la paz. Dice, yo me iré, pero ya saben el camino para llegar a donde voy. Y entonces Tomás, bueno, Pedro, Luis, Antonio, María, ¿no? Lucio, ¿verdad? Le dijo, Señor, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense, no pierdan la paz, ¿por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vuelve a recordar, nadie va al Padre sino por mí. Es decir, la unidad de la Santísima Trinidad está allí, un solo Dios y tres personas. Cuando estudiamos el catecismo, ¿verdad? Nosotros estamos jóvenes todavía, y ustedes están más viejitos. Y entonces decía, ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí. Es más, decía, sí, coma, el Hijo es Dios, punto. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, coma, el Espíritu Santo es Dios, punto. ¿Por qué? Porque la Iglesia es sabia. Y la Iglesia sabe lo que nos está dando hoy. Pero hay gente que dice, no, que no están haciendo nada. Que no estamos haciendo nada. Por favor. Nada más oigan en Radio Natividad y le hacemos propaganda al curso bíblico de Monseñor Mario. Y la gente llama por ahí, padre, qué bueno lo que está pasando en la iglesia, porque está pasando algo muy bueno. Y hoy, y como estamos en un momento tan crítico, y estamos en un momento que puede tambalear, ¿verdad? Este momento tan duro, el Señor, no pierdan la paz, vengan. Crean en el Padre, crean en mí, crean en el Espíritu Santo. No pierdan la paz. O sea, no nos desviemos. Ubiquémonos y ayudémonos, porque podemos perderla y podemos tambalear. Fíjense que sigue el Señor diciendo, nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Este hermoso parafrasear de Jesús, ¿no? que nos habla del Padre y de Él como una sola cosa, pero sin decirlo lo dice, y lo dice de manera tan clara, y a la vez nosotros decimos, oye, qué bonito que está hablando de su papá, qué bonito que está hablando de él, y qué bonito que está hablando del Espíritu. Señor, ¿nosotros qué vamos a hacer? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino, no un simple recorrido, ¿no? Que nos trazaron con un lápiz en un papel, mire, sigue por aquí, llega a la esquina, cruza, no, no, es un camino real y verdadero, el de Cristo, porque es el camino del que no pierde la paz. Entonces, como no perdemos la paz, no perdemos el horizonte. Por eso el buen ladrón en la cruz, que le dijo, después de tener una vida completamente desordenada en la cruz, vio que él era el camino, y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Ese sí estaba claro. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. ¿Qué más quiere? O sea, tremendo regalo le dieron a ese hombre. ¿Pero por qué? Porque él se dio cuenta que él era el camino real y verdadero. Jesús es el camino que debemos seguir, es la verdad que debemos creer, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se doble, se llama Cristo, punto y final. Así de sencillo, porque es la verdad, no es la mentira, es la verdad. La mentira la tiene el demonio, la verdad la tiene Cristo. Por eso nos dice, no pierdan la paz, tranquilo,
confíen en mí, crean en mí, crean en mi Padre. Y ojo, esta reflexión es para mí primero, ¿no? Es para mí. No es que lo estoy diciendo solamente para ustedes, es para mí. No pierdan la paz. Jesús es la vida. Jesús es el que hace crecer y florecer todo. Todo. Nosotros florecemos donde nos ponen. Y eso debe ser una ley de vida. Usted debe florecer donde lo coloquen. Cada día tiene su afán, dice el Señor. Y nosotros, ay, nos afanamos porque yo mismo, ¿no? Ay, Dios mío, se fue la luz. Ay, Dios mío, llegó la luz. Ay, Dios mío, que no sé qué. Ay, Dios mío, que menos mal que decimos, ay, Dios mío, menos mal. Gracias a Dios. Pero nos angustiamos. Nos angustiamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Por eso Jesucristo resucitó. Y por eso los discípulos regresaron a Jerusalén y le dijeron, verdaderamente ha resucitado el Señor. Yo me imagino la cara que pusieron después de tanto camino y decirle, es que es verdad, o sea, nos echamos el viaje para decirles que verdaderamente ha resucitado el Señor, el que nos dijo, una vez no pierdan la paz, el que nos dijo no se angustien, el que nos dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, ese resucitó, era verdad. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesús tiene razón. Nosotros no. Jesús sí. Por eso Él nos escoge y Él sabe nuestra debilidad, Él sabe nuestro pecado, Él sabe lo que somos nosotros. Él sí lo sabe. Por eso Él escogió a Pedro, escogió a Pablo, por eso Él escogió a los discípulos, Él no escogió a ningunos ángeles. Todos se fueron, lo dejaron solo. Todos se fueron. Pablo, están escuchando el curso bíblico, ¿no? Pablo, perseguía a cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo por qué persigues a mis hijos, ¿por qué me persigues a mí? No pierdan la paz. Fíjense cómo termina el evangelio de hoy. Le dijo Felipe, Pedro, Luis, Antonio, María, etcétera, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, fíjense, todo lo que ha dicho el Señor y todavía le preguntan y le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Dice Felipe, o cualquier nombre de nosotros. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo me imagino la cara que puso Jesús. Digo, pero todavía estoy con ustedes, todavía. Y les dije, y les hablé, y celebramos. Y todavía me pregunta, muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. De nuevo, la figura del Padre. Y de nuevo, la unión, la unidad. La unidad que hay entre los dos, esa relación de paternidad y filiación que hay entre el Padre y el Hijo, y esa relación de amor con el Espíritu Santo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿O es que no crees que el Padre está en mí, yo estoy en mi Padre? Créanme, créanme, tengan fe, créanme. Eso fue lo que le dijo a Tomás, cree y ven. Aquí están mis manos y está a mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no dan fe a mí, fíjense, Jesús todavía tan generoso que es. Créanlo por las obras. Recordemos Santiago. La fe sin obras es muerta, no sirve. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te muestro mi fe. Ahí es donde está la explicación de la Sagrada Escritura. Por eso hay que leerla y reflexionarla. Por eso hay que meditarla, la palabra de Dios, hay que meditarla, porque ninguno tiene la verdad sino Dios. Así de sencillo. Y por eso nos dice, si no me creen a mí, bueno, crean las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, de todas maneras nos dice, el que crea en mí hará las obras que yo hago, no solamente las verá, sino las hará, y las hará aún mayores. Una canción de hace muchos años, los que tienen, son más viejos que yo, lo saben, la saben. Yo era un niño, que decía, amar como Jesús amó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús, sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar al fin del día, me quedé ahí, pero bueno, al llegar al fin del día, nos diría que sería más feliz, algo así es la canción.
pero es sentir lo que Jesús sentía. Tener los mismos sentimientos de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la palabra de Dios nos hace eso. Por eso es necesario que nosotros nos ayudemos en este momento más todavía, porque todavía vamos a seguir un poco así. Todavía vamos a seguir un poco así. Un poco, mucho, no sé, pero vamos a seguir así. Y no, y al final de la Eucaristía, cuando demos algunos avisos, no es para desesperarnos y volvernos locos, no. Porque hay un plan de pastoral de la diócesis de San Cristóbal que todos lo tienen, lo que pasa es que hay que leerlo, ¿no? Dice, ¿usted le llegó el plan de pastoral? Sí, lo leyó. No, tiene que leerlo. Como las instrucciones. ¿Usted tiene las instrucciones? No, pero es que tiene que leerlas. No solamente debe tenerlas, sino leerlas. Entonces, el plan de pastoral hay que leerlo. Porque no es hacer lo que yo quiero. Porque no es hacer lo que yo quiero. Porque si el 14 de mayo hay una jornada de ayuno y oración pedida por el Santo Padre y que lo vamos a hacer en la diócesis, al final de la misa diremos cómo. No es para volvernos locos, sino es para orar. Y es para hacer lo que la Iglesia nos manda, para tener los mismos sentimientos de Cristo y para creer en Él, porque podemos hacer las obras que hace Él, es decir, amar y no perder la paz. Ay, entonces yo puedo hacer lo que hace Jesús. O sea, yo puedo resucitar a un muerto. Ya va, hijo, o sea, entienda. Un poco, ya va. Ojalá. Pero nosotros lo que podemos hacer es tener esa paz que nos da Él. Por eso hay que poner cuidado a la palabra de Dios. Y por eso hay que escuchar la palabra de Dios. Por eso cada domingo, es más, cada día, la palabra de Dios está para escucharla. Porque cuando pasan el Evangelio, ¿verdad? Que lo lee y lo explica mi hermano Juan Carlos, hay que escucharlo. La lectura del Santo Evangelio tal, hay que escucharlo, porque lleva un hilo conductor. Dijo, no pierdan la paz, porque mi paz les dejo, yo no le doy la paz que da el mundo. Yo no le doy la paz que da el mundo, porque no es lo mismo la paz que se dan ustedes a la paz que yo les doy. Porque conmigo ustedes no pierden la paz. ¿Por qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se lo dijo así, yo soy el camino, se los tenía que decir con seguridad. Yo soy el camino. ¿Para dónde van a agarrar? Señor, pero ¿para dónde vamos a ir si tú eres el camino? Así es. Porque muchas veces nosotros queremos abandonar. Y muchas veces nosotros queremos dejar. Y muchas veces nosotros no queremos rezar. Y muchas veces no queremos orar. Y muchas veces no queremos meditar. Y eso nos pasa. Y eso es una tentación muy grande, más en este tiempo. No pierdan la paz. Y ayúdense. Hoy Monseñor Mario hizo un programa muy bonito, conversando con el obispo, con algunas madres. Por ahí mandaron y enviaron los links, ¿no? Que se llama. Yo les invito a que lo vean, que él hablaba de los hijos. ¿Cómo hay que, con los hijos, cómo se hace? Y el testimonio de las mamás, porque hoy es el Día de la Madre. Y hay que celebrarlo de manera particular. ¿Cómo? Regalándoles la Eucaristía. Madre, les estamos regalando la Eucaristía a las que nos están escuchando por Radio Natividad, y las otras pues están en el cielo, no nos están escuchando por Radio Natividad porque nos escuchan todos los días, las que están en el cielo y las que están con María y tienen tremenda fiesta ya con ella. Claro, crean en mí, dice el Señor, y por eso el Señor obedeció a su mamá. Ahorita cuando llegue a la casa me dice, ve, el Señor obedeció a su mamá, me va a decir mi mamá, y con razón, claro. Porque el Señor hizo lo que ella le mandó. Porque ella, ¿qué hizo? Hagan lo que Él les diga. Ella no le dijo, mire, mijo, ¿será que usted puede convertir el agua en vino? Es que, pero mamá, mire, nosotros venimos fe. Así, hagan lo que Él les diga. Ella confiaba en su hijo. Ella sabía que él le iba a obedecer. Por eso Dios la escogió. O sea, fíjense que todo esto tiene un sentido. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ella qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. Yo sigo tu camino. Yo sigo tu camino. Yo creo lo que me dices. Porque el ángel le anunció, yo creo lo que tú me dices. Porque tú eres la vida. Porque me estás dando la vida en mí. Esa es María, esa es la madre. Y ella nos dice hoy, hagan lo que Él les diga. ¿Qué nos dice el Señor hoy? No pierdan la paz. Ahí está, dirían los matemáticos, 2 más 2 son 4. Ahí tenemos. Y ahí tenemos el plan de vida para hoy
y para todos los días. Así que pidamos por nuestras madres, pidamos por las mujeres, pidamos por las mujeres que tienen el don de la maternidad, porque tienen el don de la maternidad tanto cuanto como María. Así de sencillo. Esa característica tan importante que tiene que ser conservar en sus corazones el amor de Dios. Eso solo una mamá lo puede hacer, un papá no, una mamá sí. Porque sabe lo que tiene, la riqueza que tiene. La riqueza que tiene. Y una riqueza muy grande. Y eso es lo que estamos celebrando. Por eso a las mamás que nos escuchan, felicitaciones. Que Dios les bendiga. Y que María Santísima les siga siempre guiando en todo momento. Para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para que podamos seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y elevamos nuestra oración también a Dios, pidiéndole que nos ayude a creer más en Él. Vamos a confesar, a profesar nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tal como nos lo pide el Señor en el Evangelio. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y vamos a elevar nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedir de manera muy especial por el Santo Padre, el Papa Francisco, que el Señor lo bendiga, lo ayude, lo ilumine y sobre todo le dé salud, le dé paz, le dé tranquilidad y nosotros podamos estar en comunión con Él. Es necesario que estemos en comunión con el Santo Padre y esa oración es importante hacerla. También pidamos por el Obispo, Monseñor Mario del Valle, para que el Señor le siga dando esa fortaleza, esa sabiduría para enseñar. Hoy alguien me decía que cómo enseñaba, que eso es lo que había que hacer, enseñarle a la gente, porque hay que enseñarle a la gente las cosas. Por eso pidamos por él, por todos y cada uno de mis hermanos sacerdotes, que todos estamos haciendo algo, todos estamos haciendo algo, para que el Señor nos siga ayudando, por los seminaristas que también están trabajando y están haciendo algo importantísimo en sus vidas, como es formarse, los del mayor y los del menor, y los del propedéutico. Pedir por los fieles, por los laicos, por los hermanos religiosos, religiosas, para que el Señor a todos que formamos parte de la iglesia nos siga ayudando y nos siga dando esa fe para seguir adelante en el nombre de Dios. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos los enfermos del mundo. Son muchos los enfermos, muchos los contagiados, muchísimo. Las cifras son elevadas, pero vamos a pedir por ellos y vamos a pedir para que nosotros podamos seguir adelante, para no desfallecer, para ayudarnos, para cuidarnos, para que podamos hacer las cosas en el nombre del Señor. Y vamos a pedir por las familias también de los enfermos, pedir por el personal también que los cuida, para que el Señor les dé fortaleza y les siga dando pues ese espíritu de vocación para seguir adelante en esto. Roguemos al Señor. Hace muchos años, no muchos, pero sí unos cuantos, en una Eucaristía, yo le dije a un colegio, le dije, ¿cómo será cuando celebren 25 años? Hacia los 25 años, le dije yo. Y resulta que ya cumplieron 25 años, que es el Colegio Beata María de San José. Y recuerdo mucho al profesor Barrera, en ese colegio. Y recuerdo el entusiasmo de que cuando iban a la parroquia. Entonces yo les decía, ¿cómo será cuando cumplan 25 años? Eso fue hace ya como 8 o 9 años. Y resulta que cumplieron 25 años en medio de esta situación. Por eso yo quiero felicitarles al colegio, su directivo y a todos los colegios, a todas las escuelas y a los maestros. Porque en medio de esta crisis y en medio de la crisis de luz que hay, el esfuerzo que están haciendo los maestros, muchísimo. El esfuerzo que están haciendo los chamos, los muchachos,
¿no? Y los representantes, que algunos les hacen las tareas a los muchachos, pero eso es normal, eso también, y así estudian y aprenden. Pero todos están haciendo un esfuerzo. Vamos a pedir por todos ellos, para que el Señor les ayude, para que esa parte educacional, que a veces nosotros descuidamos, ¿verdad?, podamos seguir adelante y que los muchachos aprendan. Sé que la cosa está muy difícil, porque estamos tratando, entre comillas, de hacer un esfuerzo grande para dar clase online, pero bueno, lo hacemos hasta donde podemos, pero vamos a hacerlo en el nombre de Dios. Y que el Señor de verdad pues ilumine a todos los maestros, a los representantes y sobre todo a los niños y a los jóvenes. Roguemos al Señor. Y coloquemos en las manos de Dios las intenciones de todas las mamás que nos escuchan a través de Radio Natividad. Que el Señor las bendiga, que el Señor las ilumine, que el Señor pues les conceda esa fortaleza que tienen. Todas las mamás son bonitas, todas las mamás son buena gente, todas. ¿Por qué? Porque nos aguanta a nosotros. ¿Y eso es verdad? Eso hay que también darle su mérito a las mamás. Y no solamente hoy, sino todos los días, pero hoy de una manera muy especial. Que el Señor les bendiga y el Señor les acompañe en todo momento. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Canto de ofertorio. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón y es mi alma. Es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón y es mi alma. Es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de mi caminar. Para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos haces participar de tu misma vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 hosana. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todas las madres difuntas. Pedimos por Silvia, Amaruc, Magdalena, Iraima Josefina, Pablo Antonio, Vilma Mildred y todos nuestros familiares, amigos y conocidos, por todas las víctimas de la guerra y de la violencia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y el amor de Dios esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestro pueblo. Ten piedad de los hombres. Ten piedad de nuestro pueblo. Y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestro pueblo. Y ten piedad de los hombres. Y ten piedad de nuestro pueblo. Y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Dale la paz a nuestro pueblo. Concédenos la paz, da la paz a nuestro pueblo y concédenos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Vamos a pedirle a Dios en este momento que nos ayude y que nos proteja. Y ustedes que están en sus casas, escuchando la Eucaristía, ustedes mamás que están escuchando la Eucaristía con sus hijos, con su familia, vamos a pedirle que el Señor pues esté siempre en sus corazones. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. La vida eterna que nos has dado.
pasado. Señor Jesús, tú nos invitas a tener paz. Te damos gracias porque en cada Eucaristía y en cada momento en que nos encontramos con tu palabra, tú nos das esas enseñanzas tan justas y tan importantes para cada uno de nosotros. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y estamos llamados a seguirte, estamos llamados a creer en ti, estamos llamados a escucharte siempre que nos hablas. Y queremos darte gracias porque día a día vamos creciendo en la fe, en medio de la dificultad, en medio de la desesperanza. En algunos momentos tú estás allí, porque tú nos prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias por nuestra Madre del Cielo, María Santísima, y en ella todas las madres que reflejan su rostro, todas las madres que sienten en María ese modelo a seguir, todas las madres del mundo que sienten en su corazón el deseo de seguir guiando y amando a sus hijos, las madres que se sienten abandonadas también, las madres que han tenido que ver partir a sus hijos a otros países, madres que han tenido que ver morir a sus hijos, madres que tienen a sus hijos pequeños, madres que tienen a sus hijos enfermos, madres que se sienten solas y tristes, pero no pueden estar solas si tú estás con ellas. Por eso le damos gracias en este día tan importante, Señor, en que celebramos la Eucaristía, por todas las madres y por todas las intenciones de cada una de esas madres que nos escuchan. Por eso, por el don de la maternidad, damos gracias, Señor. Y damos gracias a esa mujer madre, a esa mujer amiga, a esa mujer hermana, a esa mujer que está allí, a esa mujer que participa también de la vida de la Iglesia. Gracias, Señor, por la mujer. Gracias, Señor, porque nos permites también ver en cada mujer el rostro de María Santísima y el rostro de su corazón, ese corazón de madre, ese corazón grande que se abre para la esperanza y para el amor. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Durante el domingo sonarán las campanas en las iglesias, en la mañana, a mediodía y en la tarde, para recordar que Jesucristo ha resucitado, para recordar también el don de la maternidad, para dar ese homenaje a las mamás que escuchen las campanas de las parroquias. Ojalá haya luz cuando, ahorita hablamos de la luz, pero van a sonar las campanas en el nombre de Dios. Y si alguno tiene un perolito por ahí, tóquelo también, alguna campanita, tóquelo también en su casa, no importa, ¿no?
Eso es necesario también para que nosotros pues hagamos bulla. Y hagamos bulla para decir, mamá, estamos aquí. Y decirle a la mamá pues que la queremos también y que nos perdone también alguna cosa que hayamos hecho nosotros. A mí me tiene que perdonar muchísimo, pero bueno, gracias a Dios sé que lo hace. Pero todos nosotros hijos le vamos a decir a la mamá, mamá, ese sonido de las campanas son para que recuerdes que Jesucristo ha resucitado y Dios te ha dado el don de la vida. El día 14 de mayo es la jornada, una jornada intensa de oración y ayuno que nos propone y nos invita el Papa Francisco a hacer. Y se va a hacer la oración ante el Santísimo. En las orientaciones pastorales, ese plan pastoral para la emergencia, en nuestra diócesis se propuso que los templos se abran desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, más o menos, con la exposición del Santísimo. Con la exposición del Santísimo. Y es un momento también para reencontrarnos, ¿no?, con el Señor, reencontrar con el Señor, porque hay que tener las prevenciones. No estamos celebrando la Eucaristía públicamente todavía, sino estamos buscando la manera de encontrarnos con el Señor en esta jornada que se nos pide. Entonces hay que cuidarse, hay que llevar todo lo que hay que llevar, hay que estar bien cubierto, la distancia, todo eso hay que conservarlo. ¿Ok? Todo eso hay que conservarlo. Tenemos que cuidarnos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Para eso vamos a abrir el templo, para eso vamos a hacer la oración, para eso vamos a estar pendientes. ¿Para qué? Para orar ante el Santísimo. No vamos a salir a saludar a la gente. Vamos a saludar al Señor. Vamos a ese detalle de amor. Acuérdense cuando el Señor vio al joven rico y en esa fracción de momento, dice el Evangelio, mirándolo lo amó. Eso tuvo que ser maravillosamente genial. Mirándolo lo amó. Bueno, eso va a ser el Señor con nosotros el jueves 14 de mayo. Mirándonos nos ama. En ese ratico, en ese momentico que estemos. Entonces, yo les invito a que lo aprovechemos el momento. O sea, aprovechemos el momento para esa visita al Señor, los que puedan, ciertamente, los que puedan hacer esa visita al Señor. Entonces, hagámoslo con cuidado y tranquilidad. Y estamos en comunión con la Iglesia diocesana y la Iglesia de Venezuela, ¿ok? Estamos en comunión y con el Santo Padre. Nosotros no rompemos comunión, estamos en comunión. ¿Y la comunión qué es? Caminar todos por el camino de la paz. Yo soy el camino. Jesús es el camino. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, entonces, para que todos nosotros lo podamos hacer. Felicitaciones a las madres, a todas las mamás de que nos escuchan en este momento, que nos ven a través de nuestro canal. Felicitaciones, que Dios me las bendiga en nombre de todos los hijos, que Dios las bendiga ya en sus casas, a ustedes por la radio, y bueno, y que nos perdonen también a los hijos. A veces los hijos, pues usted sabe que como somos, ¿no?, ¿qué vamos a hacer? Pero que nos perdonen, porque al fin y al cabo para eso nos tienen también, para que nos aguanten un ratico. Entonces, nuestra bendición para ustedes, mamás, la bendición al final la vamos a dar para que el Señor las proteja y las bendiga. Y no puede faltar, por favor, lo de la luz. No estamos pidiendo que la corten, estamos pidiendo que la pongan. Es que nosotros como que decimos que por favor ponga la luz y como que la cortan más. Y nos explican, bueno, explican, dicen 10,000 cosas que no tienen mucha lógica. Por favor, la luz. Necesitamos luz. Tenemos la luz de Dios. Esa no nos la van a quitar, eso sí. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la luz del mundo. Pero necesitamos la otra luz también. Entonces, la petición que hacemos en la Eucaristía, no estamos diciendo nada malo, ¿no? ¿O sí? En la petición que hacemos es que la pongan, no que la quiten. O sea, de repente no escucharon bien. No escucharon, quítenla. No, pónganla. Es lo que estamos pidiendo en el nombre de Jesús resucitado. En el nombre de Jesús resucitado, por favor, para todos, para los muchachos, imagínense haciendo tareas en la madrugada. Bueno, las mamás, ven las mamás haciendo tareas en la madrugada, pobrecita. Entonces, y eso implica muchísima cosa. Lo decimos así como para no dramatizar tanto, porque no hay que dramatizar. Esto no es un drama, esto es una crisis. Pero ante la crisis necesitamos una respuesta. Dios nos da respuesta y nos dice hoy, no tienen luz de aquella, pero no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y antes de la plegaria al Santo Cristo de la Grita, vamos a darle un homenaje a las mamás. Vamos a hacer un homenaje a las mamás. Y como María Santísima es la madre por excelencia, ¿verdad?, vamos a darle ese cariño, ese saludo que le dio el ángel. Es una serenata que le vamos a dar a María con el canto del Ave María. Es un canto hermosísimo, es un canto
bello. Y desde su casa yo les invito a que la canten, a que canten el Ave María. Es una canción bonita. Esa canción se la enseñaron uno las mamás de uno, los papás. Mi papá no cantaba mucho, pero también por ahí nos la enseñaba. Pero eso, o sea, vamos a cantarla como una serenata a la Virgen María. Y una serenata que le damos a ustedes, mamás. A las mamás que están aquí, que nos escuchan, que están en el extranjero. A las mamás que han tenido que irse. A todas ustedes, el saludo de María. Para que María la siga ayudando y la siga protegiendo en todo momento. Dios te salve, María. Canten. Llena eres de gracia. Allí en casa. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Y las mamás desde la casa en este momento, levanten su manito derecha y bendigan a sus hijos. Allí donde están, bendigan a sus hijos. Y bendigan a sus hijos porque los hijos necesitamos esa bendición. Repito, a veces nosotros nos portamos un poco así, pero nosotros necesitamos la bendición de la mamá. Entonces ustedes en su casa y las que están aquí, levantan su manito y les dicen: Dios los bendiga, hijo, allá donde esté, en ese país donde esté, en el estado donde esté, en el sitio donde esté, pasando esta cuarentena o pasando lo que esté pasando, que Dios lo bendiga y lo acompañe en todo momento. Vamos a hacer la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presentes en nuestros hogares, comunidades y parroquias, instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emaús, te decimos: quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros.
Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Y cada momento de oración nosotros pidamos para que podamos seguir adelante en el nombre del Señor. Quiero que oremos también por las religiosas y sobre todo por las siervas de Jesús. Celebraron su fundadora, la Beata Carmen, que trabaja en el seminario. Yo quiero de verdad, las felicitamos, pero recordarlas a cada momento que se pueda por su labor que hacen en nuestro seminario, en la Casa de Retiros y también en toda Venezuela y en el mundo. Que Dios las bendiga también a todas y cada una de ellas. Y vamos a recibir la bendición final. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias. Y recuerden siempre, yo tengo un amigo sacerdote. Que Dios les bendiga. Madre, eres ternura, eres una flor. Preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor, lleno de amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.